Es algo muy común que al momento de sacar una secuela de un videojuego existan varias ideas descartadas, ya sea por falta de presupuesto o por falta de tiempo, no se pueden implementar en el juego definitivo. Pero ¿qué pasa si te dijera que al parecer el multijugador de Gears 5, el modo Horda e inclusive nuevos mapas iban a ser implementados a este juego y iba a ser completamente diferente la experiencia al momento de jugarlas, ya que iban a traernos armas que iban a volver al juego de Gears of War y encima de esto modos de juego y enemigos que siempre la comunidad ha pedido? Pero por culpa de algo que hablaremos un poco más adelante, no se pudo concretar, se tuvo que eliminar de forma definitiva. Si quieres saber todo esto, quédate al final de este video, ya que ponte cómodo, ve por pronto si refresco, ponte demasiado cómodo cuando tú te acomodes, porque te vas a enterar de todas las armas y enemigos filtrados que iban a salir en el juego de Gears 5, pero fueron eliminados. Antes de continuar, me gustaría explicar que todo esto fue revelado por un creador de contenido de Gears of War o Dataminer, mejor conocido como Elios. Así que de él son la mayoría de estos fragmentos de gameplay de todas las armas descartadas o enemigos que nunca pudieron salir en Gears 5. Si quieres seguirlo en su página oficial de Twitter, dejaré su link en la descripción de este video. Ahora, explicando todo esto, ¿sabes lo que es un Dataminer? Un Dataminer es una persona encargada de entrar a los archivos del juego y en su mayoría revelar cosas que vendrán dentro de pocos días en la próxima actualización del juego o encima de esto en la próxima temporada. Pero algunas veces son aquellos también que explotan en su máxima expresión el videojuego que más aman, sacando archivos o personajes que jamás vieron la luz. Entre ellos, personajes, armas, que el estudio no tuvo mucha fe o que simple y sencillamente no los quisieron sacar o fueron eliminados y jamás fueron mostrados al público. Entonces, este Dataminer se encontró recientemente con archivos del juego de algunas armas que muchos jugadores de Gears of War nos hubiera encantado tener en Gears 5. Entre ellos, podemos ver el uso de la granada de tinta, el escudo acorazado, la Boschka, la Gorgon y muchas armas más que pudieron ver la luz en Gears 5, pero que por alguna razón muy importante y la cual te va a molestar un poco cuando te enteres, fueron eliminadas por completo de todo el multijugador de Gears of War. Al parecer, dentro de todos sus archivos también se encontraba el hecho de que The Coalition planeaba meterlos porque ya se encontraban dentro del juego, pero por los benditos y Esports se consideró no meter a estas armas, ya que brindaría una desventaja para aquellos jugadores que no conocieran, que no las hayan usado o que simplemente no entendieran la funcionalidad de dichas armas. Inclusive se había dicho que la Boschka había sido filtrada en uno de los trailers de las últimas temporadas de Gears 5, pero que jamás vieron la luz porque los eSports habían cambiado por completo toda la dinámica del juego y por ende muchas armas de estas no podrían haber sido utilizadas en el eSport. Por esta razón fueron eliminadas o hasta cierto punto no fueron agregadas por completo al juego. Entonces podemos agradecer nuevamente a los eSports por arruinarnos otra pequeña parte que amábamos de Gears of War. Come on!
Además de esto, también se filtraron nuevos enemigos que al parecer se planeaban meter al modo horda. Es decir, tú podías entrar al modo horda sin ningún problema y te ibas a encontrar con muchos enemigos y personajes los cuales iban a salir para este modo. Debido a que vamos a poder enfrentarnos a enemigos como los Boomer, los Grinder, los Ticker y muchos locos más iban a ser agregados para poder enfrentarnos contra ellos en el modo horda. Inclusive, se llegó a hablar de que posiblemente se iba a incluir el modo bestia para este juego, pero muchas cosas pasaron y muchas decisiones se tomaron para poder eliminarlas y desconocemos específicamente la razón por la cual no fueron agregados estos enemigos al modo horda, lo cual siento que hubiera agregado una fresquedad y encima de esto, dándole un modo clásico al modo horda, lo cual hubiera sido muy increíble poder haberlo visto o poder haberlo obtenido como en los viejos tiempos. Algo sí es seguro, y es que en el próximo juego, si la franquicia escuchara más a la comunidad, sería una de las franquicias o sería el juego más exitoso que podría tener la franquicia hasta el momento. No le haría nada de malo tener un poco de fanservice para el próximo juego que sería Gear 6. Déjame aquí abajo en los comentarios tú, ¿qué opinas? ¿Te hubiera gustado tener todas estas armas filtradas o todos estos enemigos que hubieran aparecido o inclusive el modo bestia para Gear 5? ¿Consideras que esto hubiera dándole una nueva fresquedad, un nuevo momento y encima de esto, revivido el multijugador del juego que tanto amábamos pero que pensamos que no nos iba a decepcionar tanto como lo fue su antecesor? No olvides compartir este video con todos y cada uno de tus cámaras, compañeros y cónyuges. Como siempre digo, el Piyotai no se crea ni se destruye, solo se transforma, ya que él es... Invincible.